¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Misericordia Senda de Paz. Este día tenemos un día de programación muy especial. Hemos dedicado este tema el día de hoy a la Inmaculada Concepción. Para este tema hemos invitado al Vicario General, el Padre Ramón Orozco. Bienvenido. Muchas gracias, Toño. Gracias por la invitación. Pues este programa quisiéramos aprovechar cada segundo porque es muy interesante. Le vamos a preguntar al Padre Ramón Orozco, que se encuentra trabajando en la curia, la curia de esta diócesis de San Juan de los Lagos, por lo tanto, en la sede de San Juan de los Lagos. Es una diócesis mariana y como diócesis mariana celebramos con gran fiesta el día 8 de diciembre. ¿Es así? Sí. ¿Y qué celebramos el 8 de diciembre? El 8 de diciembre es esto, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y vas a decir, bueno, ¿qué es la Inmaculada Concepción? ¿Verdad? Es un dogma de fe. ¿Qué significa un dogma? Que la Iglesia lo declara como una verdad creída, vivida en la Iglesia desde tiempo, creída por los fieles como comunidad, y la hace necesaria. ¿Para qué? Para llevar adelante el proceso de fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? La Inmaculada Concepción, ¿qué significa? ¿Por qué Inmaculada? O sea, quiere decir sin pecado, inmácula, sin mancha. ¿Cómo es que, por qué la Virgen es Inmaculada desde el momento de su concepción? Esto fue todo un problema para definirlo teológicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe es trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero lleva un proceso en la misma Iglesia y se van manifestando los rasgos de la voluntad de Dios. Y en María, ese proceso de ser la Madre de Dios, el pueblo decía, en María no puede haber pecado porque fue la Madre de Dios la que recibió al Hijo, en ella se engendró, de ella tomó la naturaleza humana. Entonces ellos decían, la Virgen no tuvo pecado. Los teólogos se hacían bolas, pues ¿cómo? Si la redención de Cristo es universal, todos han pecado y todos necesitan la redención. Fue esta cuestión de explicar de manera más racional, de manera más teológica, esta verdad, por así decir, de fe, este punto de la fe que la Iglesia tenía. Y ya vino en el siglo IV un teólogo franciscano, Duns Scoto, que él es el que dice, bueno, la acción redentora de Cristo, Él es el mediador, Él es el salvador, tuvo un privilegio en María, la preservó del pecado original. ¿Sí? Y es una acción, también María es redimida, pero de manera no como nosotros que tenemos la experiencia del pecado, el pecado original como desorden, sino ella preservada, sin pecado. Eso quiere decir. A mí me parece muy interesante que hagamos énfasis en varios detalles. Primero, como lo decía el padre Ramón, una vez que la Iglesia ha declarado un dogma, no es que a partir de ese momento nosotros empecemos a creer y a profesar esta fe en el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea que fue preservada del pecado original, sino que desde los primeros siglos del cristianismo, todos los fieles cristianos creían y aseguraban y veneraban a la Inmaculada Concepción. Quiere decir que duraron muchos siglos para que la Iglesia pudiera dar una explicación de una manera razonable, y digo la Iglesia porque probablemente, como lo decía el padre Duns Scoto, un clérigo, un sacerdote, que de alguna manera trataba de explicarnos ¿cómo es que se dio que la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen María, fue preservada del pecado? Esto quiere decir, fue concebida sin pecado original. Y a mí me gusta caer en esta cuenta. El Espíritu Santo actúa en la Iglesia. Y todos los fieles cristianos desde el principio de la era cristiana, pues hemos recibido el Espíritu. Y el pueblo cristiano, desde antes que la Iglesia lo proclamara dogma en 1854, ya aclamaba a la Santísima Virgen en la vocación, podríamos llamar, de la Inmaculada Concepción, o en el dogma de la Inmaculada. Entonces, a mí me parece interesante estos dos puntos. Segundo, había que darle una explicación teológica.
Nosotros, por la fe, estamos seguros, pero de repente la razón pregunta y quiere una explicación. Y fue a través de este sacerdote religioso, monje, Duns Scoto, quien promovió y buscó dentro de la teología una respuesta que fuese entendible para todos nosotros. ¿Qué razonamiento hizo este padre para que nosotros a nuestros días podamos asegurar por la razón que la Inmaculada fue concebida sin pecado desde su concepción? Aquí siempre está vinculado, o sea, un dogma de fe, una verdad de fe, no es como un capricho o una cuestión meramente así intelectual, sino es una verdad que nos da vida, ¿sí? La vida de la Trinidad, la vida de la redención en Cristo. Entonces aquí, ahí va la relación, o sea, siempre María está vinculada esencialmente a Cristo por ser la madre de Dios. Entonces el ser inmaculada, vamos a decir, está en relación a ser madre de Dios, ¿sí? Y esa preservación del pecado como único privilegio en una criatura, en la Virgen María, es la redención anterior para que ella no tuviera pecado, ¿sí? Podríamos decir que La preservó para que en su seno no tocara, por uno así decir, el pecado original, ni Jesucristo que estaba en su seno. Bueno, podría ser también en esto, o más bien podría ser que Cristo es el que hace, es el que da una forma muy peculiar de redimir a la Virgen al preservarla, porque Él no toca el pecado, Él vence el pecado, aunque asume las consecuencias del pecado, que esa es la redención. Y también me gusta reflexionar en torno a que si Dios podía hacerlo, ¿lo hizo? Sí, y lo hizo sin duda no como un capricho. Es difícil descubrir siempre los misterios, pero la teología se esfuerza por pronunciar en los límites de la razón, en los límites de lo que podemos nosotros comprender, algo de este misterio. Y eso nos ayuda porque es posible, es razonable pensar en una acción redentora de Cristo de manera preservativa, de manera anterior, como un privilegio únicamente en la Virgen. Incluso en la Iglesia Latina hablamos de la Inmaculada, en la Iglesia Oriental, y también está relacionada, hablan de la llena de gracia, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Por qué? Porque si ella es la toda santa, la toda bella, la llenada, por así decir, de gracia, no hay espacio para el pecado, ¿sí? Es el mismo sentido. Probablemente podríamos asociar a este término también el que utilizaban los primeros franciscanos que evangelizaron toda esta región y que iban dejando una Inmaculada Concepción, uh-huh, en cada una de las poblaciones que iban evangelizando, y la titulaban la Limpia Concepción, uh-huh, que es la misma... El mismo sentido. La misma Virgen de la Inmaculada Concepción. Sí, sí, sí. De hecho, nuestra diócesis siempre mariana, la Virgen de San Juan es la Inmaculada Concepción, su fiesta el 8 de diciembre. ¿Sí? ¿Por qué el 8 de diciembre? Pues es una de las solemnidades que se establecieron a nivel de la Iglesia Universal, ya en los calendarios litúrgicos, para recordar precisamente de forma solemne esta verdad de fe, o sea, para la veneración de María, pero siempre vinculada a Cristo, o sea, la Inmaculada como la maternidad de Dios siempre está relacionada y subordinada a la verdad redentora de Cristo, que se realiza por la acción del Espíritu Santo, como voluntad del Padre. Siempre el magisterio y la sabiduría de la Iglesia nos orienta a nunca desvincular a la Virgen, a cualquier verdad de fe mariana, tiene su sentido siempre en la redención de Cristo. Entonces concluimos que la Inmaculada Concepción, o la Concepción Inmaculada de la Virgen, es un dogma de fe. Es un dogma de fe. En pocas palabras, ¿qué es un dogma? Un dogma de fe es una verdad que ha dado vida a la Iglesia, ¿sí? Y que sigue dando vida. O sea, si yo creo en la Inmaculada, en los límites de mi comprensión, en el fondo lo vinculo bien a la redención de Cristo. O sea, creer en la Inmaculada Concepción es creer en la redención de Cristo, de una manera muy especial y privilegiada en la Virgen. Y que me es razonable en el sentido de que ella le da esa naturaleza
humana en su persona, y Dios dispone esa donación de esa naturaleza en una mujer especial, única, como fue la Virgen. Claro, aquí hay que ver, si la preserva de pecado, eso no quiere decir que le quitó su libertad y que María fue como un instrumento meramente así, sin voluntad y sin sentido. No, ¿sí? La preserva del pecado, pero María siempre tuvo el dinamismo de la humanidad en el sentido de fe, de obediencia, de búsqueda, y el Evangelio nos lo dice. Estamos concluyendo que no coartó su libertad, siguió siendo una mujer libre, que dio un sí libremente, no estuvo presionada de ningún... No, y ahí está la narración de la Anunciación, ¿verdad? Y esa disponibilidad, ahí está esa generosidad de la preservación del pecado, de estar completamente disponible, toda llena del Espíritu Santo, pero con esos procesos humanos de escucha, de obediencia, de susto, ¿verdad? Se impresiona, no sabe qué hacer en muchas situaciones, ¿verdad? Se preocupa por el hijo perdido, guarda las cosas en su corazón, no comprende todo, porque a veces pensamos que, con esto, no, pues ya la Virgen pues no batallaba en nada, los angelitos le hacían esto, le hacían lo otro. No se trata de pensar y de vivir. María es criatura privilegiada en el sentido de la redención, siempre nuestra madre, y es un modelo para todo cristiano y para toda la iglesia, porque en María vemos la redención, vamos a decir así, consumada, la redención de Cristo, porque es la primera criatura que ya está en el cielo en todas las dimensiones humanas, en cuerpo, en espíritu. ¿Sí? Entonces, la iglesia, a partir de que se proclama el dogma, se establece la fecha del 8 de diciembre. En torno a eso. Uh-huh. Para esta festividad. Festividad, sí. Festividad de la Inmaculada Concepción. Yo tengo una inquietud, padre. ¿Tiene alguna relación el hecho de que se encuentre obligadamente dentro del tiempo del Adviento esta celebración de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción? Sin duda, porque María es la mujer del Adviento, es la mujer de la espera del Mesías, de la espera de la acción de Dios, y es precisamente en ella en la que se cumple esa promesa del Mesías y se cumple a través de su acción del fiat, del sí, del hágase en mí según tu voluntad. Es la mujer del Adviento. Si ustedes se fijan en la liturgia de las semanas del Adviento, va intensificándose hasta concentrar en María, la mujer de la espera de la acción de Dios. La figura, si así le llamamos, la figura de la Inmaculada Concepción, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros cristianos? El hecho de decir Inmaculada Concepción, ¿qué nos dice? La Inmaculada, sin duda han visto la más típica de Inmaculada es esta figura de la doncella, ¿verdad? Encinta y con una serpiente, ¿no? Una serpiente basados en el texto del Génesis 3:15, en donde la serpiente quiere morder su talón, ¿verdad? Ella es preservada de estas mordidas, ¿verdad? De este pecado. Y la Inmaculada Concepción nos anima precisamente no solamente a tener una visión de evitar el pecado en un sentido negativo, sino también en un sentido positivo de dejarnos llenar de la gracia y de que la redención es posible. Si se escucha, si se cree, si se obedece la palabra de Dios, la voluntad de Dios en Jesucristo por la acción del Espíritu. O sea, la Inmaculada nos recuerda, nos anima, nos acompaña a que se vaya realizando en nosotros de manera personal y comunitaria como iglesia la redención de Cristo. Ya realizada, ya viva en la historia, pero siempre en ese camino de conversión en la historia, hacia la consumación. Entonces, estamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento, esta promesa de Génesis 3:15, donde conocemos como protoevangelio, o la primera buena noticia que nos trae la salvación, se es anunciado que la salvación vendrá de por medio de una mujer. Una virgen. Una virgen en donde el demonio querrá morder su talón y no podrá hacerle daño. Ella le aplastará la cabeza, su descendencia. Su descendencia le aplastará la cabeza, que es Jesucristo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí me llena de alegría saber cómo relacionamos la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, las primeras
los primeros capítulos del Antiguo Testamento, porque Génesis es el primer libro y estamos hablando del capítulo 3, prácticamente desde el inicio de la Sagrada Escritura, en donde se llega a la plenitud en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo, la encarnación, a partir de la encarnación. Entonces estamos hablando que este primer anuncio de salvación se viene a dar con Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. ¿Podríamos decir también que la Virgen se convierte en corredentora? Aquí, bueno, este dogma de fe es de los, el último que se ha hecho, 1854. ¿Sí? ¿Cuántos dogmas hay de la Santísima Virgen? Ahorita no los tengo aquí Yo había escuchado la virginidad, cuatro. La maternidad, ¿sí? La Inmaculada. Espero no sé cuál otro que se me... El primero de enero, la Madre de Dios. Madre de Dios, la maternidad, la virginidad, la Inmaculada. Querida, recuerdo cómo ver. ¿La perpetua virginidad o algo así? La virginidad. Entiendo tres, sería bueno ya buscar más el dato. Aquí María es colaboradora sin duda de la redención, ¿sí? El único redentor, y así nos lo dicen los documentos, siempre es Jesucristo. No está en competencia, pero en esa colaboración hacia la redención se podría entender como cooperadora, colaboradora siempre con su fiat y con su sid, ¿verdad? Muy bien. Entonces nuestra diócesis ha sido encomendada a la Santísima Virgen en su advocación de la Inmaculada, podría decirse, ¿es correcto decir advocación? De la Inmaculada Concepción. Y tan es así que el seminario, ¿cómo se llama el seminario? Es el seminario de Nuestra Señora de San Juan, de la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción. Nuestra diócesis tiene una fiesta muy especial, como me supongo que lo es en toda la Iglesia Universal, pero con especial atención en esta diócesis de San Juan de los Lagos, dedicada... Pues es ella la patrona, ¿no? Nuestra Señora de San Juan, en la Inmaculada Concepción. Nosotros, cristianos de este tiempo, ¿qué alimento recibimos al decir que es una diócesis mariana y que celebramos el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción? ¿Qué efectos, qué gracia recibimos nosotros al celebrar a la Santísima Virgen en la Inmaculada Concepción? Siempre se nos habla pues que el culto a la Virgen, la veneración a la Virgen siempre va a ir encaminado a la acción de Jesucristo. Una iglesia mariana es una iglesia siempre dispuesta, que busca la voluntad de Dios, la voluntad del Padre en Jesucristo. Entonces es imitar su disponibilidad para creer y para obedecer, su disponibilidad a la escucha de la palabra de Dios, su disponibilidad al servicio, su disponibilidad a estar al pie y acompañar a Jesús, que ella toda su vida, todo lo que nos habla del Evangelio con aquella discreción, y estar al pie de la cruz, acompañar a la iglesia. O sea, el hecho de ser una iglesia encomendada a la Virgen es tenerla a ella como intercesora, ¿ya? Siempre el mediador es Jesucristo, el Salvador, pero ella intercede ante su Hijo por nuestras necesidades y es nuestro modelo y ejemplo de discipulado para seguir a Cristo, para ser discípulos, para ser misioneros. ¿Podríamos tomarlo también como nuestra protectora? Claro, la Virgen nos protege. Y bueno, al menos yo lo siento así y yo creo que muchos de ustedes también. ¿En cuántas situaciones de la vida ordinaria hemos aclamado a la Santísima Virgen, hemos rezado el rosario en familia o de forma particular o de forma comunitaria en alguna iglesia? Pues no es otra cosa más que la confianza en la Santísima Virgen como nuestra protectora e intercesora ante Dios para que pida por nosotros y nos lleve a un buen fin. Podríamos decirlo también. Y siempre, ella, las palabras siempre del Evangelio es hagan lo que Él les dice, ¿verdad? Si ella siempre se alegra lo que Dios ha hecho, las maravillas que ha hecho en ella, siempre es la esclava del Señor, la disponible. Ese es el camino en donde a todo creyente nos invita a la Virgen a dejarnos llenar de la acción del Espíritu Santo para que se realice en nosotros la redención. Entonces, de María... es recordar siempre sus palabras, su testimonio, su ejemplo, y desde ahí es que nos protege y nos conduce a lo mejor que es la salvación en Cristo. Por lo tanto, nunca queda ahí nuestra devoción
inevitablemente nos lleva a Cristo. A Cristo, sí. Y creo que ese es el fin, ¿no? Sí. Nuestro fin último no es quedarnos en la veneración a la Santísima Virgen, sino llegar a Cristo, que es la salvación. Y de hecho, la Virgen siempre nos va a dar ese regalo que es Cristo, que es Dios. Por eso es este misterio de la Virgen Inmaculada para nosotros, que está sin pecado y que está embarazada, que está en su vientre, tiene la fuente de la vida, tiene a Jesucristo, la vida misma, ¿verdad? Entonces está en ese misterio, anunciándonos la esperanza. Por eso una comunidad, una persona mariana es una mujer, una persona y una comunidad de esperanza, de alegría, de sufrimiento también, pero un sufrimiento con sentido. El sufrimiento con sentido redentor es el que se hace junto con Cristo en el nombre de Cristo. Entonces, una comunidad mariana es eso. O sea, María siempre nos va a dar a Cristo, ¿sí? A Cristo. Bien. A mí me gusta también el hecho que hace rato comentábamos. En el tiempo de litúrgico del Adviento, es un tiempo con un tinte mariano. Es una esperanza gozosa de la salvación del Redentor que viene ya en camino. Entonces, invitamos a todos ustedes que nos están escuchando a meditar en este tiempo especial del Adviento, no solamente en el Cristo que viene, la salvación misma, sino en la Santísima Virgen que está siempre gozosa de portar en su vientre a la salvación, pero también de ser ella una intercesora por nosotros ante Dios. ¿Qué otro mensaje podríamos decir en torno a este Día de la Inmaculada Concepción y que de repente hemos tocado el punto del ambiente? Pues adelante, contemplar a María en la palabra del Evangelio siempre nos ayuda, ¿eh? No sabemos el Ave María, no sabemos el Padre Nuestro y no son sino palabras del Evangelio, ¿sí? Palabras de la Biblia que siempre están escritas e inspiradas por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que la llenó a ella. Entonces, cada vez que nos acercamos a María, la veneramos, oramos con el rosario, oramos en los sacramentos, etc., nos llenamos de esa vida del Espíritu. Entonces, celebrar la Inmaculada Concepción es celebrar la victoria de Cristo en ella y en ella en nosotros, los creyentes, y en tantos santos, tantos hombres que están en el cielo y que ahora caminan algunos en la tierra. Caminamos, pues, nosotros como peregrinos, llevando ese ejemplo, esa intercesión, esa acción de la Virgen, ¿verdad? De la Virgen Inmaculada, llena de gracia. Podríamos decir que nuestra diócesis de San Juan de los Lagos, al hacer ese peregrinar con la imagen a través de todas las parroquias, está pidiendo y estamos encomendándonos a ella a que nuestra diócesis siempre esté llenándose del Espíritu y de la esperanza en el Señor, de la vida. De la vida. Sí. El sentido de la peregrinación de esta imagen. Sí, y del vencer el mal a fuerza de bien, ¿verdad? María es la mujer que vence por la acción del Espíritu al mal, al tentador. Entonces, es siempre una imagen que nos va a llevar a sacar lo mejor de nuestra humanidad y a disponer nuestra humanidad a la acción de la gracia, que es la acción del Espíritu Santo. Por eso aprender a vencer el pecado y las consecuencias del pecado en nosotros, porque Cristo nos ha redimido y María nos acompaña, nos alienta, nos protege, nos consuela, nos anima constantemente. Yo creo que nos fortalece a todos en nuestra fe el hecho de ver esos ríos de peregrinaciones en torno a esta fecha del 8 de diciembre para ir a rendir homenaje a la Santísima Virgen, rendirse a sus pies para que ella sea la perfecta conductora hacia Dios. A mí me llena de alegría y me conmueve ver el testimonio de las personas que hacen este acto de peregrinación y se postran ante la Santísima Virgen. A mí me gusta siempre comentar al respecto, no vamos a hincarnos ante una imagen como si fuera una imagen pagana, como lo dicen otras personas. Estamos ante una imagen porque es la misma Virgen a la que nos estamos rindiendo a sus pies. No vamos a adorarla, vamos a rendirle honor.
Y no vamos a rendirle honor a la imagen que es de pasta o de yeso o de tela. Estamos rindiéndole ese honor a nuestra Santísima Madre del Cielo en su advocación de la Inmaculada Concepción. Para que nosotros tengamos la certeza de que cuando veamos una imagen peregrina de nuestra Santísima Virgen de San Juan de los Lagos, no es que nos rendimos ante una imagen de pasta o de yeso. Nos estamos rindiendo ante la verdadera Madre de Dios, Madre de cada uno de nosotros. Entonces, que estemos seguros que ante acciones de este tipo no nos puedan refutar que nosotros nos rendimos ante imágenes que no son lo que ellos creen que son. La imagen nos lleva, nos transporta a la verdadera Madre de nosotros. Entonces, este culto que nosotros rendimos es a la Madre de Dios por medio de una imagen que nos hace transportarnos hacia ella. Para cerrar este programa, antes de dar la bendición, ¿algunas palabras que quiera dirigir a los enfermos? Pues adelante, yo creo que el sufrimiento en una enfermedad siempre vinculado a esa protección maternal de la Virgen, ¿no? Una madre siempre consuela. Dios redime acompañando el sufrimiento del ser humano. Y María ha sido y es testigo de esto, lo fue en su vida y nos acompaña, ¿verdad? Siempre que nos experimentemos solos o aparentemente abandonados por Dios, invoquemos a la Virgen y ella siempre acude, llevándonos el consuelo del Espíritu, de Cristo, del Padre. Entonces, adelante quien sufre, adelante en la fe, invoquen. María siempre, siempre acude, nunca nos deja solos. Bien, pues pedimos la bendición para todos los que escuchan este programa, especialmente a los enfermos y quienes cuidan de ellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre, y a usted que está de aquel lado de las cámaras, en sus hogares. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones en torno a la Inmaculada Concepción. Hasta la próxima semana.